Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos en una emisión más de Magazine Articultura. En esta ocasión vamos a hablar de un proyecto infantil que se va a estar presentando, más bien que ya se está presentando en el Teatro Xola, y tenemos aquí a Patricia Marín para que nos platique de esto. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Al contrario, gracias por aceptar estar con nosotros y platicar de La Escafandra. Platícanos un poquito de este proyecto que incluye multidisciplina, prácticamente hablando. Sí, es un proyecto multidisciplinar que está enfocado en tratar de abrir un espacio de reflexión en torno a la diversidad funcional. Tenemos grandes artistas en escena. En este caso mezclamos danza contemporánea, danza clásica, artes circenses con actos de bastones y cirwheel, que son muy impresionantes y que son realmente dignos de estarse contemplando y hacen mucho reflexionar a los niños en torno al circo. Contamos también con la participación de una actriz yucateca muy también de muy alta trayectoria nacional e internacional, Itzel Razo. También hay ópera, por ahí cantamos el área de, yo no, pero cantamos el área de payasos. Pues sí, es un espectáculo no nada más centrado en las artes escénicas, sino también el espacio escénico construido por Alejandra Escobedo. Tiene una magia, es una pecera donde estamos inmersos personajes que están inspirados en el fondo de las Marianas, esta fosa que es que todavía ni siquiera está explorada en su totalidad, donde hay criaturas que no tienen relación con el sol. Entonces muchas de ellas son transparentes y generan una cosa que es muy especial, que es la bioluminiscencia. Y la idea es crear una metáfora donde, donde hablamos sobre el rechazo a lo desconocido. Y por eso nos inmiscuimos con mucho respeto y con mucho cuidado a la lengua de señas con Diana Fernández, que es una especialista que trabaja con danza terapéutica, que es la persona que signa toda esta pieza. La obra es signada, o sea, por primera vez queremos transmitir o estudiar o confrontar justo este tema de diversidad funcional y pues dignificar un poco el paradigma, incluyendo la lengua de señas como el principal hilo conductor de esta pieza. Pues sí, es parte, queremos como transmitir el mensaje de la diversidad humana y por lo tanto la riqueza de esa diversidad. O sea, justo nuestra idea es que la gente tenga un poco y que reflexionemos en torno a, sobre todo a los niños, o sea, que los papis empiecen a platicar con los niños sobre que siempre vamos a tener diferencias con el otro. Y que a veces lo desconocido no necesariamente puede ser malo. Justo por eso creamos esta idea de los personajes son personajes que estéticamente tienen o tienden a ser un poco más oscuros. Y en el paso de este niño que con su mamá, o sea, el niño es Sergio. Se mete a bañar y resulta que esa tina lo lleva directamente a la fosa de las Marianas y ahí empieza a descubrir una biodiversidad distinta y a personajes que lo ayudan a entenderse a sí mismo, porque pareciera que el niño tiende o tendemos a crearles espacios que a veces no son tan seguros para su desarrollo, sobre todo si tienen algún tipo de diversidad funcional, pues nos cuesta trabajo integrarlos también a nuestra sociedad. Y la idea es justo que en este mundo acuático no existe esa diferencia. Y nos encanta compartirlo a través de estas metáforas tan sencillas y tan bellas en torno
a una temática que es muy complicada y con la que nos vemos ahora muy, pues sí, resignificando todo lo que significa la otredad. Ok, danza visual, bueno, yo he tenido oportunidad de ver otros proyectos, ¿no? Que han tenido en escena, lo cual es tal vez un poco diferente a lo que están presentando el día de hoy, ¿no? Bueno, en esta temporada. ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes precisamente incorporar todas estas diferentes disciplinas, incluyendo la parte de señas que mencionas, ¿no? Porque, bueno, es importante, como lo acabas de mencionar, sobre todo en esta época, ¿no? En la que ya se deben de quitar todas esas Estigmas, claro. ideologías, exactamente, ¿no? Pero ustedes como compañía, ¿cómo les ha ido con esto? Pues justamente nos hemos divertido muchísimo porque Diana Fernández es especialista, trabaja con gente sorda, con gente ciega y nos enseña muchísimo sobre la tolerancia y sobre la forma en la que nosotros percibimos al otro. Hay una cosa que nos explicaba que era muy, muy bella, decía que nosotros percibimos que ellos tienen algo mal, pero en realidad ellos no tienen nada mal, o sea, esa es su forma de existir en el mundo y ellos transitan como cualquier otra persona. Y nosotros rechazamos un poco llamándoles justamente discapacidad. No le llamamos justo diversidad porque es otra forma de estar en el mundo, ¿no? Es gente que vive bien, que no tiene ningún problema, o sea, los ciegos aprenden a caminar muy bien en la calle y nosotros, los que tenemos más conflictos, somos los que creemos que estamos bien, ¿no? Entonces nos explicaba un poco sobre cómo repercibir o resignificar, me está costando mucho esa palabra. Resignificar la forma en la que vemos al otro, justamente. Y el lenguaje de señas ha sido para mí en particular y para los intérpretes algo muy, muy bello de empezar a incorporar en el movimiento. Porque bailamos y sí, digamos que la danza tiene y se expresa con el cuerpo, pero transformarlo en palabras y que no se vuelva duro o poco estético ha sido maravilloso porque estamos hablando todo el tiempo y justamente con esta cosa del agua, todo el tiempo hay palabras en el aire, digamos, en el agua, o sea, todo el tiempo estamos hablando, no hay, aunque no lo decimos con la boca, estamos hablando todo el tiempo, entonces es una experiencia muy bella entender otra forma. Cómo la cara juega un papel muy importante, cómo el tono de las manos resignifica una palabra o cómo decir ciertas cosas, para nosotros ha sido también una forma de sensibilizarnos hacia adentro del grupo con otro tipo de experiencias corporales, lo cual ha sido pues muy enriquecedor, nos abre una posibilidad muy bella de compartir con otro tipo de público y sensibilizar al público que ya nos seguía con este tipo de puestas en escena. Obviamente este es un proyecto que acaba de iniciar, ¿verdad? O sea, es un estreno, esta obra. Exactamente. Ok, bueno, ya tuvieron su primer fin de semana. No sé si ya hayan tenido retroalimentación, del mismo público. ¿Qué les dicen? Y, o sea, la gente ha salido fascinada porque es un tema muy delicado, es un tema muy profundo que tratamos con, como te decía antes, con mucho respeto y justo siempre tratamos de hacer, nunca tratamos de infantilizar a los niños en nuestras puestas en escena. Como has visto en otras ocasiones, tratamos de que los discursos tengan, no solo resuenan en el niño estéticamente, con toda el bagaje de artes que les ponemos siempre en escena, sino tratamos que los papás o que los que acompañan a los niños también salgan con algún tema de reflexión importante y eso es lo que nos ha pasado. Hay una parte que no quiero quemarla, pero al mismo tiempo quiero presumirla, donde subimos a los niños a bailar con nosotros. Vamos y los sacamos a bailar y yo me sorprendí mucho de la necesidad del niño para estar conviviendo con los personajes
de manera interactiva y no nada más viendo, sino querer participar. Y eso la verdad nos hace muy felices. Y a la gente le ha gustado mucho, a los adultos, por ejemplo, los adultos se llevan una re reflexión justamente muy importante acerca de la otredad, de cómo vemos al otro. El universo estético es muy hermoso. Justo como te decía, lo diseñó Adriana Lara y Alita Escobedo. Es una visión muy sutil de cómo podría ser un mundo líquido o cómo podríamos, la metáfora del agua que fluye y que no estanca nada, o sea, no ser como el agua, ¿no? Esa es una de las metáforas que queremos transmitirle tanto a los adultos como a los niños. Las circunstancias negativas siempre van a estar a nuestro alrededor, pero tratar de que sean más llevaderas es una decisión personal. O sea, uno puede decidir cómo interactuar con su entorno. Es un poco la metáfora que visualmente es muy complejo porque visualmente es una pecera que está llena de agua y al mismo tiempo se convierte en un universo de reflexiones más profundas acerca de la otredad y de cómo, eso es lo que nos han dicho, o sea, de cómo podemos lidiar con un entorno. Es muy profundo, estéticamente a la gente le gusta mucho, salen muchas escafandras, ya tenemos por ahí un ejército de escafandras que van un poco lidiando con su entorno. Y justamente una de las cosas que son muy lindas también en cuestión interpretativa es que algunos de los personajes realmente están limitados en cuanto a la visión, o, es decir, hay dos personajes que realmente ven poco. Y la escafandra tampoco te permite escuchar ni ver. Entonces, los intérpretes también juegan un papel muy importante, porque están realmente, de alguna manera, viviendo esas circunstancias. Y se nota, porque no es lo mismo cuando uno puede ver y correr, a cuando uno sí está un poco más perceptivo al entorno. Entonces, la verdad, la gente se divierte mucho. Los actos circenses, siempre los actos circenses son los favoritos de los niños. Les encanta estar viendo al Sir Will, es muy impresionante. Ahora tenemos a Gerardo González haciendo bastones. El fin de semana pasado tuvimos la invitación de Andrea, que está trabajando en Montreal, en el Circo del Sol. Entonces, también fue impresionante la reacción de los niños ante este tipo de actos y sin mencionar, te digo, a nuestra actriz que es de talla internacional. Entonces, realmente es una producción que estamos muy, muy contentos de llevar ahora a escena. Algo se me olvidó preguntarte hace rato que mencionabas. ¿Tú qué papel juegas dentro de la obra? A mí me encanta, yo estoy ciega. A mí me pusieron una máscara de red. Que, o sea, justamente en el primer ensayo hasta un golpe me llevé porque entré corriendo y ¡pum! Así me fui y me estampé. Porque justamente, pues ese era un poco nuestro juego dentro de la escena, ¿no? Limitarnos. Yo estoy muy contenta de regresar a escena. Generalmente yo estoy afuera, pero ahora me tocó otra vez participar y soy uno de los amigos del niño, soy un pececito, pero no un pececito tan, no como un pez dorado, sino este pez que está justo en el fondo de esta fosa, que no es, para nosotros no nos parece tan bello, que tiene los dientes salidos y que tiene una luz ahí que le cuelga. Y al principio el niño me tiene miedo, por supuesto. Y poco a poco se va dando cuenta que este pez no es, pues que si nos dejamos llevar solamente por las apariencias, podríamos limitarnos a no conocer gente verdaderamente especial. Esa es la metáfora que nosotros jugamos o que yo en particular juego con él. Y eso te digo que pues, ahí de repente complicado, porque sí estoy de repente sí un poco limitada. Ya ahorita tengo mucho, mucho, mucho más cuidado y justo entiendes. Este tipo de biomecánica que tiene la gente que no ve, por qué camina despacio, por qué escucha más, y vas entendiendo otro tipo, y le pones atención a cosas que a veces no,
pues no tomamos en cuenta porque es parte de nuestro cotidiano, pero cuando valoramos justo nuestra vista, nuestros oídos y nuestro tacto, pues todo cambia y es parte de lo que yo juego ahorita. Es decir, que independientemente de la experiencia que están haciendo vivir al público, ustedes mismos están pasando por esa experiencia nueva, en este caso particularmente tú. Sí, nos encanta meternos en estos embrollos. O sea, cuando estuvimos haciendo el camino del colibrí, pues empezamos a aprender mucho sobre la lengua náhuatl. Cuando hicimos el caparazón de la tortuga, pues sí, realmente nos comprometemos no solamente a crear para, o sea, es yo, nosotros, nuestra visión, junto con los dos codirectores, Rogelio Marín y Leonardo Beltrán, nos gusta que los proyectos nos signifiquen. Y que tengan algún tipo de, o sea, no queremos producir por producir, sino realmente queremos meternos a investigar sobre el lenguaje de señas y que nos sirva a nosotros como seres humanos y como que sea parte de nuestra investigación como artistas escénicos. Es decir, no nada más es llegar a interpretar, sino queremos inmiscuirnos y que realmente nos signifique algo en nuestra vida y que pues lo recordemos no solamente como un proyecto de producción, sino como algo que nos pudo cambiar nuestra experiencia de vida. Y eso se refleja con el público. Nos encanta crear ese vínculo con él, sobre todo con los niños. Ahora que vamos a empezar a tener justamente este público especial, diferente, pues no, también nosotros vamos a aprender a convivir con otras personas y creo que eso nos enriquece más allá de la parte artística, enriquece nuestra parte humana, que es lo que buscamos siempre. Podríamos decir que, digo, ya como lo mencionabas, han hecho otros proyectos diferentes, explorando diferentes cosas, pero esta particularmente tal vez abre la puerta a que en futuros proyectos ya también ingresen, pues es que este tipo, ¿no? No sé cómo llamarlo, ¿no? De O sea, justamente nuestro elenco ahorita se está volviendo. Me encanta que nosotros también nos estamos diversificando y tenemos justamente pues este abanico de posibilidades de distintos cuerpos en escena, de distintos tipos de. Sí, es decir, por ejemplo, ahorita te presumo también que vamos a estar teniendo una exposición en el CENART, en la sala de arte binario, donde vamos a exponer justamente parte del proyecto del Camino del Colibrí, que era más hacia se vinculó con otro proyecto que se llama Herencia, que es justamente este hilo que tenemos con nuestras raíces. Y esto derivó un poco a crear el Camino del Colibrí y con este cruce, ahorita con Escafandra, estamos tratando de que en cada producción exista alguien, algún intérprete para que nos ayude justamente a asignar todo lo que hacemos. Y ya no verlo como algo externo, sino parte de nuestro trabajo, sería increíble. Y te comentaba que justo vamos a trabajar con el coro de madrigalistas. Vamos a estrenar en mayo el 26 y 28, por si gustan acompañarnos, igual se les olvida, pero vamos a estar por ahí en el Julio Castillo estrenando las Artes Floricientes y justamente parte de esta puesta en escena involucra a intérpretes que van a estar moviéndose con esta ópera para asignar y para resignificar la ópera, lo cual es maravilloso. El área de payaso está asignada, entonces también se vuelve un espectáculo totalmente diferente porque está cantando con su voz. Y al mismo tiempo está cantándolo con las manos. O sea, las manos, el gesto de las manos se vuelve tan poderoso y resignifica todo. Parece que no. Uno habla y mueve las manos. Pero cuando hay palabras en las manos, todo cambia. Ahora me encanta como justo cómo resignifica el hecho de estar conviviendo con otras realidades y cómo ayuda a entender el mundo.
Danza visual es una caja llena de sorpresas, ¿no? Y con sorpresas te vienen para todo el año prácticamente. Sí, estamos muy contentos. La verdad nos ha ido muy bien y estamos felices de poder. El público infantil siempre nos llama. Nos encanta convivir con las familias. A mí siempre me ha puesto muy contenta terminar la función y ver cómo los niños salen emocionados, cómo se fortalecen los lazos familiares y sobre todo cómo sembramos la semilla de el lazo con las artes escénicas. Es tan importante fortalecer que los niños tengan este acercamiento con las artes. Creo que a todos nos hace mejores seres humanos. Claro que sí, sembrando esos nuevos espectadores que van a mantener el teatro vivo en el futuro. Además, claro. Sí, perfecto. Pues es una puesta en escena que se escucha muy interesante. Quisiera que nos dieras tus fechas, horarios, en dónde se van a estar presentando, en dónde pueden adquirir los boletos. Sí, mira, vamos a estar, la temporada no es muy larga, vamos a estar nada más en el mes de abril y mayo, todos los domingos vamos a tener funciones dobles a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde, nada más durante el mes de abril y durante el mes de mayo. Funciones dobles a las 11 y a la 1 en el Teatro Xola Julio Prieto. Los boletos los pueden encontrar en la taquilla del teatro o los pueden encontrar en este espacio donde se venden todos los boletos. No sé si se puede decir el nombre, pero ahí también estamos a la venta. Todos los jueves hay 2x1. También nos pueden contactar en nuestras redes sociales, arroba danza visual, en Facebook, Twitter e Instagram para preguntarnos por los paquetes familiares. También hay un paquete familiar en Ticketmaster con la palabra mar para tener un precio especial cuando son familias un poquito más grandes para que nos acompañen. Sabemos que la situación es súper complicada, entonces queremos justo también apoyar al público a que asista. Por eso también te quiero regalar unos boletos, a ver si es posible por ahí 5 pases dobles para la función de las 11 de la mañana. Agradeciendo mucho este espacio y poder como compartir nuestras ganas de seguir luchando porque después de esta pandemia salgamos justo a flote para seguir haciendo lo que nos gusta. Y todo lo pueden encontrar, esta información está en redes sociales y está por todos lados. Entonces, estamos muy abiertos a si no tienen la posibilidad de comprar estos boletos, acérquense a nosotros. Y nosotros con mucho gusto los podemos apoyar con cortesías, los podemos apoyar con descuentos, para que estén todos ahí compartiendo con nosotros. Perfecto, no hay pretexto. Danza Visual quiere que todos estén ahí en el mar, ahí Exacto, en el mar la vida es más sabrosa. Sí. disfrutando precisamente de este proyecto, La Escafandra, que va a estar, una temporada muy corta, pero pues que deben de estarla cazando para que no se les vaya al rato, no digan que no, es que ya se acabó, ya no puedo ir, etcétera. Nada más pregunta, estos boletos que estás haciendo el favor de regalar serían para este domingo, ¿verdad? Sí, a las 11 del día. Ok. Domingo, 11 del día, este domingo. Sí, porque son dos funciones, a las 11 y a la 1, ¿verdad? Es más, para que te doy 5 y 5. Ah, ok, muchas gracias. Ahorita los voy a vender, ¿no es cierto? Sí. No, no, Ah, no, no, no es cierto, no. No, 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 ahorita amablemente los promocionamos para que sí, tengas ahí a la muchas gente gracias. para que puedan ir a ver y Sí, disfrutar de denle este like a proyecto. nuestra página, tómense fotos, la verdad está muy divertido, los personajes están muy divertidos, es muy bello el trabajo que hizo Meli Olivares con nuestros vestuarios. Sí, así como lo describes, digo, como te decía, ya hemos tenido oportunidad de haber visto otros proyectos. Me acuerdo particularmente del Caparazón, dos veces. Ya lo vi. Entonces sé que no estás exagerando y que obviamente la gente va a poder disfrutar visualmente y aparte, bueno, de todo lo que se va a presentar arriba del escenario. Patricia, pues ya para ir cerrando esto, así en una frase o cómo invitarles a la gente, así, ¿por qué tiene que ir a ver esta obra? Yo creo que la frase sería, porque es en la diferencia donde encontramos los tesoros. Abrir su perspectiva, a divertirse y a disfrutar, justo como en la tortuga decimos, disfrutar de lo poco que tenemos en la vida, porque es chiquitita y se nos va bien rápido. Entonces,
a alegrarnos y a disfrutar de la otredad, de que estamos acompañados de otro. Perfecto, pues aquí está toda la información, el mensaje para todos y pues amigos, de verdad no se pierdan esta puesta en escena. Como dice Patti, es una temporada corta, vayan a disfrutarla al Teatro Xola, no se van a arrepentir y pues sigan también su trabajo, ¿no? De danza visual para que vean qué otras cosas tienen por estrenar, qué otras cosas vienen más adelante. Pues Patricia, yo te agradezco de verdad estos minutos para Magazine Arte y Cultura y cualquier otro proyecto, sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias. Los esperamos. Arroba Danza Visual, Facebook, Twitter e Instagram. No se pierdan esta puesta en escena. Muchas gracias. No, al contrario, pues amigos, eso sería todo por el momento y recuerden, nos vemos en el teatro. Hasta la próxima.